¿Alguna vez han experimentado rabietas de sus hijos, ya sea en la calle o en la casa? En este reportaje les diremos cómo actuar o lidiar en casos como estos. Los niños desde que nacen experimentan diferentes tipos de emociones. Por ello, los especialistas recomiendan que los padres de familia empiecen a conocerlos mejor. Hay quienes piensan que los padres de familia son el mejor ejemplo de sus hijos. Conozcamos algunas experiencias. Los hijos no escuchan muchas veces lo que uno dice, pero sí ven lo que uno hace. Uno con su ejemplo, un ejemplo vale más que mil palabras. Y yo creo que la experiencia que tengo con mi hija menor fue bastante, he visto que ha sido bastante, se ha identificado y veo mi carácter, porque en esta época de mi vida pues como que he enfatizado más el ser padre. Y lo comparo, como les dije al principio, con mi hija mayor, que hace poco un berrinche me hizo. Y yo dije, wow, sí, definitivamente no estuve presente en ese momento. Yo pienso que todas las mamás pasamos por esta etapa con los hijos, sobre todo cuando están pequeños. En mi caso son dos hijos los que tengo y con Alejandra no tuve percance alguno realmente que yo recuerde, ningún acto de mala crianza. Con Neville tuve un pequeño evento y fue en un supermercado, pero porque él quería un juguete que de hecho era su favorito. Entonces en ese momento no podía comprárselo y él rompió a llorar, se sentó en el piso, hacía sus churepas, sus caritas, tenía como año y medio, ¿recuerdas? Y lo que hice realmente, Margin, fue agarrar a mi hijo, abrazarlo, tranquilizarlo y decirle, bueno, mi amor, en algún momento lo vamos a comprar, vamos a regresar. Podría ser por dos factores que seguramente te puede hacer esa pataleta y podría ser porque los niños son seres de costumbre, ellos tienen un horario y nosotros como adultos tendríamos que definírselo. Entonces, si sacamos a ese niño en el horario que él hace su siesta normalmente, probablemente al estar fuera de su zona de confort se sienta incómodo porque ellos se cansan mucho más fácil que nosotros. Es probable que haya sido por eso. O puede ser de que lo hemos llevado a un lugar donde tiene muchísimas opciones por elegir y lo que va a hacer él es pedir, pedir, pedir y allá está en nosotros él si se lo compramos o no se lo compramos. Lo ideal sería que nosotros pudiéramos tener como una norma antes de salir de casa y es, ok, vamos a ir al supermercado. No vamos a comprar nada de chiverías, nada de meneitos, lo que sea. Solo vamos a comprar las cosas para la casa. ¿Estás de acuerdo conmigo, sí o no? Sabemos que con ellos se puede negociar a pequeños rasgos, a su nivel de madurez. Nosotros tendríamos que enseñarles a ellos a ir aprendiendo ese tipo de límites. Según la psicóloga, es importante que los padres de familia tengan la misma actitud con sus hijos en la casa y en la calle. Realmente uno le da pena, ¿verdad? En el momento. Y honestamente a veces uno escucha los comentarios que denle la nalga, que lo mejor es darle con la chinela, que lo mejor es hacer tal cosa. Pero como mi actitud de madre ha sido siempre tomar a mis hijos, escucharlos y dialogar con ellos, ¿verdad? Ahora ya ellos son adolescentes, pero cuando eran niños me tocaba abrazarlos y realmente poner una postura seria y decirle, no, en este momento no se puede. Pero nunca opté por la agresión física. Usualmente no hago amagos de pelea, como dicen, sino que simple y sencillamente me quedo callado, le digo en privado que vamos a hablarlo en la casa y en la casa, en lo privado, es que corrijo los errores. ¿Cómo reaccionar nosotros como adultos en esa situación? En público, nunca tengas vergüenza, es tu hijo, es tu hija. Y hay una etapa de desarrollo de las emociones que ellos tienen que aprender a controlarlas, a descubrirlas y a poder saber cómo manejarlas. Entonces te las va a hacer en la casa y puede que te las haga en la calle. Vos tenés que estar preparada. ¿Cómo? Como te decía antes, tener algo que puede ser como un objeto que pueda ayudarte a redirigir la atención del niño. Por ejemplo, si él quiere muchos dulces, ¿qué hacer en ese caso? Pues depende, si el papá ya le ha acostumbrado a dar tantos dulces en la casa, no vengas a contradecir a un niño en la calle y decirle que no, el dulce es malo. Entonces hay que ser congruente con lo que le decimos en la casa y en la calle. Seguramente muchos padres de familia no solo han experimentado pasar por ese momento incómodo con sus hijos en lugares públicos, sino también han sido testigos de otras familias con casos similares. Uno educa con ejemplo y me había tocado en alguna ocasión decirle a mis hijos, miren tal cosa, y no solamente de rabietas, sino de otro tipo
de actitudes de hijos hacia sus padres. Y yo les digo a mis hijos, miren, miren ese ejemplo, miren ese espejo, miren lo que sufren los papás, no hagan eso. Entonces, realmente es triste, pero también la vida y el mundo es una escuela para nosotros. En caso de no poder lidiar con las emociones de los niños, pueden pedir ayuda a expertos. Ellos les brindarán recomendaciones apropiadas para que tengan una mejor relación con sus hijos. Lo ideal es que dejes que el niño pase su rabieta. Si le dijiste no, decirle no y punto. Dejarlo que grite, que patalee, que no se lastime, eso sí. Y posterior, cuando se haya cansado de llorar y de patalear porque quedan agotados, acércate, abrazarlo, decirle que lo querés mucho y sobre todo decirle, mira, no te dejé saltar la escalera porque puedes hacerte daño. Entonces, pero manténete firme en que no lo va a hacer, aunque vos estés diciéndole que lo querés mucho en este momento. Entonces, tenés que ver la congruencia entre las cosas. No es que después de la rabieta, para estar tranquila vos, lo vas a dejar que haga lo que él quiera. Tenés que mantenerte firme y ahí es donde la gente confunde que hay que corregirlos gritando, que hay que corregirles dándoles palmadas. Los niños entienden hablando. Es importante que los padres de familia asuman su responsabilidad con compromiso. Esto ayudará a tener una mejor relación o confianza con sus hijos.